Pues muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos comenzando capitulito nuevo en Hollow Knight. Recordamos en el último capitulito. Pudimos salir de esa zona maldita de los jardines de la reina. Pudimos encontrar la estación de ciervo de los jardines de la reina. Y pude escapar con vida, pero sin geo. Me arruiné en esa zona. 9000 geo tenía, 9000 geo ya no tengo. Pudimos acceder a canales reales y recorrer y explorar un poquito más esa zona. Nos enfrentamos a un bicho que nos lanzaba caca. Un escarabajo pelotero que nos lanzaba caca. Y pudimos derrotarlo. Entonces, vamos a terminar de recorrer esta zona de canales reales. Ya tengo 1120 geo, ya vamos recuperando un poquito, pero en algún momento voy a tener que farmear a base de bien la zona de los bichos para conseguirme monedas de 50 en 50. Vamos a explorar un poquito más esta zona y nos vamos a pirar por la parte derecha, en la cual se podía hacer un dash así y atravesar los pinchos. Es lo que quiero hacer hoy. Porque esta zona está totalmente explorada. Como podemos ver, bueno, tenemos un camino arriba, pero yo creo que ese camino no es que sea un camino, sino que es la zona por la que se sale de los canales reales hacia la ciudad de lágrimas, la capital de Hallownest. No se olviden. Así que quiero salir... Bueno, quiero bajar por aquí, que no bajé ayer. Y quiero salir por la parte derecha. Por la parte derecha que da a la columna esa central de color morado, quiero salir por ahí, por esa zona que comunica. No por la de arriba, sino por la de abajo. Eso es lo que quiero. Así que venga, al lío, que hay mucho trabajo por hacer en este juego, me parece a mí. Espero terminarlo algún día. A ver, cuidado, que ya está esto aquí lleno de bicharracos. Vamos a ir reventando. Vamos a ir reventando, a ver. Aquí el suelo está temblando, tío. Hostia, cuidado, Venga, una, dos y tres. ¡Fum! Venga. Espera, que voy a matar a tu alter ego. Venga, y tú, despierta, que yo sé que tú te despiertas, hombre. Venga, ven, tú también. Ahí va, este es rápido, cuidadito, es que este es rápido, No es que sea problemático, pero es rápido y toca pelotas. Venga, desaparece. Manco. A ver, aquí qué hay, tío. Abajo, Abajo. Hostia. Ah, claro, es que tengo tengo como el golpe fuerte hacia abajo, no me acordaba yo de eso, la verdad. Pero me alegra. A ver, hay que investigar bien todo ya, En este juego hay que investigar todo muy bien. Uno y dos. Y ahora te parto la cara a ti. En cuanto te despiertes, ahí. Maravilloso, me voy a curar. Bien, mamerto. Venga, concentración, que estoy oyendo murciélagos. Míralo. Y vienen con ganas, vienen con ganitas, No sé por dónde bajar, tío. No veo nada aquí abajo. Cuidado. Voy. Cuidado con estos. Son flojos, pero vienen con ganas, Joder, la madre que los parió. ¿Y aquí abajo qué hay, tío? Me da miedo tirar. Ah, vale, hay agua. Vale, me alegro. Recordamos en el último capítulo también cuando derrotamos al escarabajo pelotero. Hubo un momento en el que parecía que el ácido salía de aquí. Parecía que salía ácido de aquí y se iba hacia Ciudad de Lágrimas, si no me equivoco. Oye, eres muy pesado, la verdad. No, es que además se te pone debajo, para que caigas encima, el pavo. Venga, una, dos y tres. ¡Ay, magnífico! ¡Maravilla! Venga, más, ¿dónde está la otra parte? Venga, ahí, vamos. Matando a todo Cristo. Me falta una parte. Esta parte me falta. Venga, ahí. Vale, estos dan geo, la verdad. Hay que reconocerlo. No es que sean... Nos queden 50 cada uno, pero oye, entre todos ahora me acaban de dar 30. Tío, esta parte... ¡Corre, murciélago! Vale, cuidado, Vamos a cargar un ataque. Venga, tú ven. Ahí te mato. Y ahora voy a por tu coleguilla. Vamos. ¿Me va a ayudar el murciélago? No, el murciélago va a ir a por mí. Pero descarado. Venga, bien. ¡Ay, que viene! Vale, me lo he quitado. Lo he hecho reventar. Vale, cuidado con el otro. El otro está petado. Con lo cual ha debido morir su cuerpo. Vamos. Tío, qué asco dan, es que es... El ruido que hacen es totalmente asqueroso, Joder, de verdad. Corre, mamerto, corre. Mata, asesina. Asesinamos aquí a todo Dios. Vamos, ahí. No creía que le iba a poder pegar con la sombra, pero no me acordaba que me quité la sombra. Corre, cúrate, mamerto, anda, que estoy a uno de vida, tío. Estoy, sin darme cuenta, a uno de vida, tío. Venga, me están aquí nutriendo, Me están nutriendo aquí de alma, eso me da mal rollo, tío. A ver, por aquí no puedo salir, no se rompe nada.
Cuando me nutren de arma. De arma, ¿eh? Cuando me nutren de arma, tío. Madre mía, parezco un abuelo aquí de los años 40. ¿Y estas larvas gusanil? ¿Estas larvas gusanil? ¿Qué pasa con estas larvas, tío? Pues no dan asco, ¿sabes? Vale, parecen larvas del ser este, ¿eh? La verdad. Fuera, 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 fuera. He dicho. Cuidado que vienen sus pies ahora. Ahí va, se despierta. Justo estaba encima, tío. No hay escenario que me tengo que parar justo encima de los pies del gusano, tío. Qué asco. Esto es que me da mal rollo, porque creo que me van a atacar los gusanos estos que están aquí plantados, tío. Venga. Venga, venga, venga. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos, además. No me gusta nada. Venga, ahí, desapareced. Desapareced. Es aquí el nido donde nace esta gentuza, ¿eh? Este es el nido de esta gentuza, tío. Vale, no parece que me hagan nada. Muere. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos. Ahí. Venga, palmando. Cuida el pie. El pie no me gusta nada, tío. La cabeza, bueno, la puedo tolerar, pero el pie no me gusta nada, tío. Viene, viene haciendo... Me da mucho asco, tío. Me da mucho asco. ¿Dónde me estoy metiendo aquí? ¿Y arriba qué hay, tío? ¿Arriba qué hay? Bueno, tengo la vida a tope, ¿eh? Uy, 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 un tesorillo. Un tesorillo. Un tesorillo. Y por aquí arriba más camino. Vale, comunicamos con aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Voy a comunicarla, ¿eh? Voy a comunicarla por lo que pueda suceder. Digo, a lo mejor da al banco, pero no. No hemos tenido suerte en este caso. Venga, abre, mamerto. Dinero, geo, pasta. Money. Cash flow aquí. In my bolsillo, in my pocket. Cash flow in my pocket. A ver, llevamos 7 minutos de capítulo. Nos va a cundir mogollón este capítulo, tío. Me lo veo venir. A ver por aquí, ¿eh? No me fío yo ni un pelo. No me fío yo ni un puñetero pelo de esto, de esta parte, tío. No me fío yo nada de esta parte. Tío, está todo muy oscuro. Está todo muy la mar de oscuro. Hostias. Ahí, la primera hostia. La primera hostia ya se la llevó. Vamos, vamos, vamos. Esto me va a escupir mierdas de esas que... Míralo, míralo, cómo lo sabía, chaval. Cómo lo sabía, ¿eh? Cómo lo sabía yo, ¿eh? ¿Cómo lo sabía yo, pavo? Madre mía, si estaba yo... Estaba yo sabiéndolo ya. Venga, venga, venga. Ahí. Ahí. Ahí, mamerto, bien. Buen golpe, buen golpe, buen golpe, mamerto. Venga, venga, venga. ¡Sal del agua! ¡Que no puedo pegar en el agua, coño! Vamos, vamos. Esta gente me pone muy nerviosa. No me van a dejar ni curarme estos, la verdad. Quiero que sepáis que no me van a dejar ni curar. Ni curar me van a dejar. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Bien, bien, bien! ¡Dañando! ¡Damnificando! Damnificando, vamos, mamerto, mata, mata, mata. Mata, cada vez que me curo me quitan otra vida. Joder, de verdad, madre mía. Por favor, qué agresividad. Venga, escudo, necesito. Tío, es que si cuando golpeo me doy la vuelta. Además, es que no voy a lograr nada, tío. No voy a lograr nada de esta manera. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Me quiere matar, me quiere matar, me quiere matar. Me quieren matar todos. Y me matan, claro que me matan. Porque no es un enemigo difícil, pero me tiene que matar. Porque me mata todo a mí en este juego, tío. Me cago en sos, tío, me cago en sos. Es que me tiene que matar todo aquí, tío, en esta mierda. Anda, piraos de mi vista, lo antes posible. A ser posible, lo antes posible, venga, vamos. Y tú también, venga, levántate. Levántate que sé que te vas a levantar, anda, pírate a la mierda. Era por aquí, era por aquí. Madre mía, no sé cuánto aguantará ese bicho, tío. Pero tengo que derrotarlo como sea, tío. Tengo que derrotarlo, y punto. Y punto, he dicho, vamos, vamos. Tío, es que no puedo fallar tanto, tío. Es que si me vienen cuatro enemigos de frente y golpeo yo hacia el lado que no es, tío, así no ganamos nada, tío. Perdemos tiempo y dinero. Perdemos tiempo y dinero, las tres cosas. Venga, vamos. Ahí lo tienes. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Pues a mí sí, que lo sepas. Venga, una, dos y tres. Ahí, venga, muere. Espera, espera. Ahí, otro. Venga, más. Ahí, otro, venga, venga, muriendo, muriendo y palmando aquí todo Dios. Venga, necesito yo tener la vida a tope, vamos. Joder, tío, qué pesado. Qué pesadilla, tío. ¡Qué re! Cúrate, mamerto. Venga, bien. Ahí. Vale, es muy pesado ese ser, ¿eh? Es muy pesado, ¿por qué? Lo voy a explicar, porque derrapa muy bien. No por otra cosa, ¿eh? Derrapa que te cagas, tío. La verdad. Tiene una derrapada que flipas. Entonces es ágil. Es ágil en los giros, es ágil en todo. Corre, corre, mamerto. Venga, bien, corre, vámonos. Matando, matando, matando. Venga, pilla, pilla, pilla. Venga, estoy a tope de vida, estoy a tope de vida. Estoy a tope de vida, a full. Venga, fuera de aquí. Venga, estas lombrices las voy a dejar. Que total. Aquí te voy a matar. A ti te voy a matar. Y a ti en cuanto te despiertes te voy a matar. Ahí, bien, magnífico. Magnífico.
Venga, tengo que ir cargando golpes, tío. Ahí, vamos, vamos. Me ha dado esencia. Me ha dado esencia, tío. Me ha dado esencia. A veces me dan esencia los bichos, tío. Cosa que me pone contento, la verdad. Es casi como encontrar un Pokémon Shiny, para que me entendáis. Encontrar esencia, tío. Esencia en este juego es fundamental. Venga, mi alma negra, lo primero. Lo primero, mi alma negra. Dime dónde está. No me la ocultes. Ven, ven, cariño. Una, dos. Ah, vale, dos golpes, vale, me conformo. Venga, corre, corre, corre. Corre, carga. Carga, mamerto. Venga, machaca, machaca. Machaca, 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 machaca. Venga, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Mátalo, mátalo. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Venga, aquí me quedo, ¿eh? Aquí me quedo, matando bichos y matando al bicho. Venga, que te mueras. Escudo, me podías ayudar un poquito más, ¿eh? ¿Ya lo he matado? Joder, pero si solo tenía que sacudirle un poquitín. Vale, cuidado que ha soltado cosas, ¿eh? Cuidado que ha soltado aquí, bebés. No me fío yo ni un pelo, tío. Cuidado, cuidado que hay algo ahí arriba, tío. Cuidado que aquí hay algo, tío. Cuidado que aquí hay algo, tío. Tremanido. Vale, otro amuleto debe ser. ¿Dónde está? Aquí. Joder, qué feo es el amuleto, la verdad. Es un poco, da un poco de asco, la verdad, hay que reconocerlo. Transforma el hechizo espíritu vengativo en una horda. ¿En una horda? De volátiles bebés, ¿en serio? ¿De esos que me estaban atacando a mí a toda hostia? Pues voy a... Hostia, eso es el espíritu vengativo. Bueno, ya no es el espíritu vengativo. Pero como me transforme eso en una horda de bebés voladores de esos, vamos, yo me lo equipo. Me lo equipo, corre, corre. Corre, corre, mamerto, corre. Quiero equipármelo, quiero equipármelo. Quiero... Vamos a ir al banco, tío, y vamos a salir de esta zona ya. ¡Kerry! No, no te caigas. ¿Qué era? ¿Por aquí arriba? No me acuerdo ya. Sí, era por aquí. Era por aquí. Vale, un atajo, para volver al banco. ¿Dónde está el banco? Por aquí. Espera, espera un momento. Voy a matar a esto. Ahí. Vamos, vamos. Nada, es que no me da ni geos, tío, ese. Venga, rapidito, que tengo que probar además aquí dos amuletos, tío. Hace que el portador emita un olor heroico. A ver, lo voy a probar yo eso, porque a mí lo del olor heroico, eso... No sé lo que será, tío. Me voy a quitar el escudo y me voy a poner esto. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Emite un olor heroico. Mira, vamos con el tufillo aquí, ¿eh? Vamos aquí con el tufillo, chaval. Un olor heroico, pero... Arañado y sucio, muy preciado para él. Un olor heroico, tío. Pues no sé, la verdad. Me lo voy a dejar. ¡Coño! ¿Y esto? ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Eso es la horda esa! ¡Eso es la horda! ¡Eso es la horda! Esto es que no sé lo que es. El blasón del defensor no sé lo que es. Lo voy a quitar, tío. Que lo quites. Ah, que me tengo que montar. Vale, perdón. Perdón. Perdón, perdón. A ver, esto por acá. Me voy a poner esto. Me viene bien para curarme. Vale, vale. Vale, pues lo dicho. Ahora mismo expulsamos seres inmundos en lugar de nuestro espíritu vengativo y alma negra. No está mal, no está mal. Mira, otro huevo, tío. Ese no lo había encontrado en el capítulo anterior. Vamos, ven aquí. Ven conmigo, te recojo. Voy a ir al banquito y me voy a pirar de aquí. Me quiero ir por la zona esa de abajo, además... Que quiero explorar la parte derecha, vamos. ¿Cómo se va? Tengo que bajar al nivel de abajo, ir a la derecha del todo y... Bueno, voy a ir por aquí. A la derecha del todo, vamos. A la derecha del todo, ¿eh? ¿Por aquí? Sí. Vamos, rapidito, mamerto, ¿eh? Ahí. Magnífico. Joder, mierda, ya me he chocado. Venga, por aquí, rapidito. Ahí va, ahí va, ahí va. Tiene que estar claro, tiene que estar aquí. Tío, me pregunto si habrá ácido en Ciudad de Lágrimas, tío. Es que quiero comprobar yo eso. Me pregunto si habrá ácido en Ciudad de Lágrimas. No, 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 a ver. Vale, más para la derecha tengo que bajar, tengo que bajar. Estoy subiendo ridículamente. Yo quería bajar. Yo quería bajar y no hago más que subir por aquí. No, yo por aquí no quería ir. Yo por aquí no era por donde yo quería ir. No, es abajo, es abajo. Es abajo, vamos. No me suena a mí esa zona de haber salido por ahí, no me suena. Vamos, abajo. Mamerto, abajo. Mamerto, abajo he dicho. Habéis visto cómo le doy órdenes a Mamerto, ¿eh? Me pongo muy bestia yo con Mamerto a veces. Pero bueno, él conmigo también. Entonces esto es un tira y afloja.
en el cual al final termino ganando yo porque yo manejo a Mamerto. Entonces, pues enfrentarse a mí es ridículo, Mamerto. Venga, espabila. Venga, rompiendo tuberías aquí de los canales reales. Voy a romper todas las bajantes de la ciudad. Todas las bajantes de canales reales las voy a romper yo. Las voy a romper yo. ¿Para qué? Para luego arreglarlas y llevarme el dinerete de toda la gente de la ciudad de lágrimas. Es así, es así. Buen negocio, ¿eh? Habéis flipado, ¿eh? Ahí, vamos, muriendo, palmando. Venga, un golpe y dos golpes. Voy a ir cargado, voy a ir cargado, voy a llevarlo cargado. Cuidado, que viene pavo, que viene pavo. Es que son muy rápidos estos, pero muy rápidos. Cuidado que esto sí que es ácido, Mamerto, por Dios. Cúrate, cúrate, que viene, viene. Es que son muy agresivos, ¿eh? Venga, tío, vete un ratito a cagar. Son muy agresivos, ¿eh? A mí los seres agresivos y rapiditos no me gustan, tío. No me gustan, venga, fuera. Ahí. Ya no hay más, ¿no? Venga, a ti te mato y fuera. Liquidando. 1400 geo. Vamos progresando un poquito, ¿eh? No me puedo quejar tampoco. Bueno, ¿qué coño? Sí me puedo quejar y me quejo. Vale, aquí había que meter un dash. Y de estos potentes, vamos. Potentón. Un dash potentón. Aquí me paré en medio, pero no me voy a parar en medio ahora, porque voy a progresar. Ahora sí me voy a parar. Espérate, Mamerto, corre, que me caigo y me muero. Corre. Vale, hasta esta es zona nueva, ¿eh? Esta zona está inexplorada. Sabía yo. Cuando vi el... Vale, aquí llego también, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bien. Cuando vi el vídeo anterior, vi que me paré en medio y caí en la zona de pinchos, que fue ya cuando hicimos lo de la raíz onírica y todo eso. Pero aquí podemos hacer cositas. Venga, vamos. Mira, me pone en los cristales donde tengo que hacer el impulso. Qué bien, qué detalle. Qué bien, qué detallista todo. Venga, vamos, Mamerto, ahí. Primero arriba y luego abajo, vamos. Ahí, uno, dos, uno y dos. Epa, 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 claro, me tiene que dar, me tiene que dar. Me tiene que dar, el bicho más tonto y ridículo me tiene que golpear a mí. Vale, oigo ruidos de soldados, cuidado. Cuidado, que oigo ruidos aquí de soldados. Y a mí los soldados no me gustan. Cuidado, oigo murciélagos también, vale. A ver, fuera. Te voy a dejar vivir esta vez. A ti no por golpearme. Simplemente por eso ya no te dejo vivir. ¡No! Corre, Mamerto. Salva tu vida. Cúrate. Cúrate, cúrate esto. Yo no sé si me da alma. No, no me da. ¿Sí me da? Uy, ¿esto? Un huevo podrido, vale. ¿Qué preguntas hago también? Como si fuese un objeto nuevo en el juego, el huevo podrido. Tío, ¿dónde estoy? Tío, es que este sitio, tío, es... O sea, no este sitio. Hollow Nest... Hollow Knight es enorme en general, ¿eh? En general. Venga, a ti te mato dos golpes ya. Pírate. Vale, esto es la entrada a Ciudad de Lágrimas, creo, ¿no? Bueno, es otra entrada a Ciudad de Lágrimas, parece. Otra entrada diferente. No es la primera por la que yo bajé. Es otra, ¿eh? Pero yo tenía que explorar antes por la otra parte, la verdad. Me gustaba más. ¿Y esto? No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. A ver, por curiosidad, a ver si va a ser solo una choza, una tienda. Una tienda de campaña, la típica tienda de campaña aquí de Hollow Knight. A ver. Hostia, poco ruido aquí, ¿eh? ¡Oh! Oigo risas, tío. Qué cachondeo es este. ¡No, no, no! No quiero luchar. No quiero luchar, tío. Me ha dado muchísimo miedo, tío. Me ha dado muchísimo miedo. No, no quiero ahora luchar. Quiero recorrer zona primero. Luego ya si eso me meto a melee lo que haga falta. Pero no quiero. Luego, un poquito más adelante, vamos. Venga, ya que estoy aquí voy a explorar esto un poco. Ahí, muere. A ver, esta zona primero. Esta zona primero. Vale, esta parte me resulta muy raro que no haya nada, tío. Muy raro. Muy raro, aquí tiene que haber algo, tío. Por narices. Por narices tiene que haber. Pero no lo hay. Voy a explorar abajo, que yo venía aquí a explorar esta parte de aquí. Cuidado, no haya ningún murciélago traicionero por aquí. O ácido. Vale, aquí. Inspeccionar. La arboleda que hay más allá está reservada a aquellos que demuestren su valía en combate. El defensor. Vale, tenemos aquí a Dan Defensor. ¿No sabéis quién es Dan Defensor? Pues buscadlo, que os va a sorprender una barbaridad. Vale, por aquí acabo de subir, con lo cual aquí no hago nada. Venga, voy para arriba, voy para la derecha, va. ¿A qué no? Vale, pues para arriba y a la derecha, venga. Venga, voy a hablar yo con el defensor. Un momento, un momento. A lo mejor tengo que llevar esto puesto para que me dejen pasar. El blasón del defensor, ¿puede ser? Tío, pues ya necesito ir al banco otra vez. Me cago en la leche. Me cago en la puñeta. Siempre igual.
Siempre igual. ¡Epa! Ven aquí. No, no me pegues. Venga, uno. Venga, ven para acá. Y dos. Venga, muere, desaparece. Y fuera de mi vista. No quiero ni volver a verte, soldadito de plomo. Venga, vienen más. Venga, otro. Y otro. Venga, muriendo. Esto me lo voy a llevar. Las moneditas blancas las necesito. A ver dónde estoy, tío. Me estoy metiendo aquí en la boca del lobo, en la guarida de la hiena. Uf, tengo miedo, eh. Es que esto es un laberinto, tío. Esto es un puñetero... Vaya. Un puñetero laberinto, tío, esta parte. Esta parte es un puñetero laberíntico. Venga, por aquí. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, eh. Corre, mata, mata, mamerto. No te compliques, no te compliques, tío, que esta gente es tonta. Venga, vamos. Ahí, uno. Venga, más. Y tú también. Venga, morir, morir. Venga, una, dos y tres. Venga, fuera. Fuera, 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 mamerto, esquiva. Vámonos, vámonos, vámonos. Carga, carga, carga. Venga, muere. Vámonos, que voy a matar al otro. Una, dos y tres. Ahí. No, no le he dado, no le he dado. No le he dado, no le he dado. Venga, muere. Cura, cura, cura. Uno y dos. Bien. Venga, me han dejado pasar, ¿eh? Soy el defensor. Yo soy el defensor de aquí. Debería llevar el blasón del defensor, tío. Seguro que el humillo ese que expulsa... El humillo ese es tóxico, tío. Seguro, seguro. Y voy haciendo daño por ahí a los bichos, tío. Seguro. Estoy convencido. Sí, ya me he caído. Ya me he caído aquí. Ya me he caído aquí, tío. Ya me he caído aquí. Ya no puedo subir. Arboleda de Isma. ¿De Ismael o qué? ¿Quién es Ismael? Me voy, me voy, me voy. ¡Cuidado, cuidado! Que me van a pegar. Claro que me van a pegar. Fuera. ¡Fuera, Connie! ¡Fuera, Connie! A ver, me voy a curar levemente, aunque sea... Vamos, con cuidado, ¿eh, mamerto? Venga, exploramos por aquí. ¿Esto qué es? ¡Un nuevo poder! ¿Lágrima de Isma? ¡Hostia, puedo bucear en el ácido! Nada en aguas ácidas sin sufrir ningún daño, tío. Llevaba buscando esto 14 o 25 capítulos, tío. Sí, señor, tío. Ya puedo ir al ácido. Vamos al ácido. Bueno, a ver si hay que equiparlo. Espérate. ¡No! ¡Es de estos que se equipan solos! ¡Al agua! Vamos ahí, el ácido. Mira, y puedo pasar por aquí, por sitios secretos. Seguro que está el mapa lleno de pasadizos como este, tío. Seguro. Pero a rebosar, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, mamerto, vamos. Vamos, que hay que explorar ahora. Baña, date un baño de ácido ahí, como Dios manda. Vamos, al ácido. ¿Aquí qué hay? Aquí hay secreto. Aquí hay secretos, tío. Me puedo bañar en ácido, tío. Ahora voy a tener que hacer inspección del mapa otra vez. Me cago en la leche. Venga, morid. Y tú también. Fuera. Fuera. He dicho. Fuera. A morir. Tú también. Fuera. Fuera todos. A ver, esta parte está inexplorada. Ah, vale. De aquí es de donde vengo. No, 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 no. Voy a buscar un banquito. A ver si va a haber un banquito allí cerca en la parte derecha, tío. Y me siento y me voy a enfrentar al ser ese que hay ahí en el... En esta zona, tío. Vale, pues se me ocurren mogollón de sitios, tío, para visitar con el ácido, la verdad. Pero mogollón. Mogollón, tío, mogollón. Jardines, sendero verde. Se me ocurre, por ejemplo, que ahí puedo ir. Se me ocurre en esta zona. No, pero en... ¿Dónde había más, tío? Ya se me ha olvidado. Bueno, no lo sé, lo exploraré en vídeos anteriores, tío, pero no sé, en sendero verde había mogollón de ácido. Por ejemplo, aquí ahora mismo tenemos este ácido. ¿Dónde puede haber más? En Boca Sucia, anda, mira, gusanín. Ven aquí. En Boca Sucia puede que hubiera ácido incluso. Había alguna zona seguramente con ácido. En donde... En la zona de los bichos, en Límite del Reino, por ahí, por esas zonas había ácidos también. Yo necesito un banco, la verdad. No sé si me habéis oído decir que necesito un banco. ¿Aquí? ¿Esto qué es? Por aquí he subido ya, ¿no? Sí, sí. Aquí me encontré un soldadito. Venga, voy a meterme a la pelea esa, a la melee, venga. A la pelea, ¿dónde estaba la pelea esa? Estaba subiendo por algún pasadizo que hay por aquí para arriba. Por aquí no. ¿Dónde estaba la pelea, tío? Ya no la encuentro, nunca. Ya, esa pelea ya no la voy a encontrar. Venga, mamerto, busca con ahínco y con tesón. Busca. Busquen. Vamos. Aquí. Por aquí a la derecha puede ser. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esos están aquí para exclusivamente para matar o qué? Pues tiene pinta. Bueno, pues ya el capítulo, sinceramente, lo tenemos amortizado, bajo mi punto de vista, habiendo encontrado la forma de nadar en ácido en 24 minutos de capitulito que llevamos, no está nada mal, pero que nada mal. Vale, sí, era por aquí, era por aquí, era por aquí. Era por aquí y por acá. Y por ahí abajo no he explorado, la verdad, pero bueno, vamos a mirar un momentín. Diría que sí. Por aquí he mirado, he mirado.
Me piro para arriba. Voy a la pelea esa. Mira. Ácido. La tubería de ácido, ¿veis? ¿Veis? Esas tuberías no tenían ácido al principio de esta zona. Por aquí nada. Me voy a meter en los vídeos anteriores que tengo de este gameplay, tío, y voy a mirar las zonas de ácido. Lo miraré así rápidamente, pim pam, pasando rapidito los vídeos, y diré, vale, ácido aquí me lo apuntaré, ácido aquí me lo apuntaré, y así sucesivamente. Venga, a ver dónde va a estar el banco ahora, me va a mandar a tomar por culo si me mata, tío, verás, verás tú qué risa. ¿Señora? ¡Hola! Ah, mira, vale, no es de pelea. Emilitia Eterna. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! No recibo visita a menudo. Hace ya tanto tiempo, siglos incluso, espero no haber perdido los modales. Habrás notado que tengo cierta opulencia. Pues lo has adivinado, soy una persona de renombre entre la alta sociedad de Hallownest. Bueno, lo fui en su momento, hasta que esos cretinos me expulsaron. Los has conocido a mis antiguos compañeros, son esos, los de ahí fuera, sus cuerpos deambulando sin conciencia y vacíos. Yo sigo con vida para ver su patética caída. Vale, esta no está infectada, no nos va a pegar. Soy tan feliz, el destino puede ser algo maravilloso. Tienes razón. ¿Podría ser? ¿Al final has muerto? No. Vaya, disculpa. Por un momento malinterpreté cierta cualidad tuya. Parecías casi de la realeza. ¿Soy de la realeza? ¿No ves la marca del rey? La tengo aquí tatuada. Ya lo sé, es una tontería. Está claro que no eres de alta cuna, paseándote con esa mugre y esos harapos. Tú eres tonta, chavala. Tú eres tonta. La vida es maravillosa. Venga, ábreme. A ver dónde me da esto ahora, ¿eh? Y se ríe. Hasta luego, ¿eh? Opulente. Vale, hemos abierto aquí una puerta en Ciudad de Lágrimas. No está mal. Venga, ven aquí. ¡No me pegues, hombre, payaso! Venga, anda, te voy a matar, anda. Te voy a hacer el favor de tu vida y te voy a matar. Vamos. Venga, vamos. Ahí. A ver de cuántos golpes ahora. Vamos. Un poquito ahí. Vamos. Mamerto, bien. Venga, pelea con él. Pelea con él que está muy gordo. Lleva tiempo sin practicar. Vale, tenemos un banquito a la derecha. Voy al banquito, tío, lo necesito. I need el banquito, la verdad, sinceramente. Fuera. No quiero matar ahora. Necesito el banquito. A ver, voy a subir por aquí. Me cargo a la gorda. La gorda es tradición matarla, con lo cual la mato. Eso no sé en qué momento lo podría abrir. No te me abres. No se me abre eso nunca, tío. No sé. Habrá que acceder desde algún sitio que no encuentro. He pasado por aquí mil veces y no lo encuentro, la verdad. Venga, ahí descansa, mamerto. Vale, tenemos ahora mismo el mapa actualizado. Me voy a poner el blasón del defensor, que ocupa uno. Lo voy a cambiar por el hongo con esporas. Y vamos a comprobar. El humillo este mata. Esto mata, vamos, te lo digo yo. Todo el bicho que me persiga va a morir. Ya verás. Mira, ahí lo tienes. Sufre. Mira cómo se lo quita. Venga, ven. Oye, pero no tiene mucho alcance, la verdad, parece. Pareciera que no tiene mucho alcance, a ver. A ver, un momento. Vamos. A ver, ¿qué me quito? El termanido, el blasón del defensor. La marca de orgullo, no me puedo quitar nada. Vale, me voy a quitar el blasón, tío. El humillo ese a mí no me gusta y prefiero esto, sinceramente. Sinceramente prefiero esto mil veces. Y esto, el termanido, tremanido. No sé por qué digo terma, por el tema de las termitas, pero vamos. Voy a hacer la comprobación, tío. Voy a hacer la comprobación ahora que estoy aquí, tranquilamente. Venga, toma. No. ¿Cómo era? Así, con el círculo. ¡Ay! Bueno, ¿eh? Menuda horda, ¿eh? Sí que he echado una buena horda, ¿eh? La verdad. Joder, eso tiene que matar que flipas, ¿eh? Tiene que matar que flipas eso, ¿eh? Se lo voy a echar a algún soldado de los grandes, tío. A ver cuánto le quita. Por curiosidad, ¿eh? Vamos a hacer la comprobación rapidito. Venga, venid. Ahí. Magnífico, muriendo, ¿eh? Venga, ahí. Sí. Estás comiendo, ¿eh? Bueno, igual no le estoy haciendo ni daño porque tiene el escudo. No lo sé. Venga, vamos. Vamos, ahí. Bien. Bueno, sí que la ha hecho pupita. Sí que la ha hecho, sí. Oye, sí que la ha hecho, sí que la ha hecho. ¿Ahora dónde tengo que ir, tío? A la zona de arriba, a la torre del vigía, tío. A la torre del vigía. Esa zona está inexplorada totalmente por mí. Está totalmente inexplorada esa zona y debería ir porque tenemos... Ahora sí que podemos acceder con el ácido, por ejemplo, al ser onírico ese que derrotamos con... en la zona de Cornifer, en la zona de las medusas. Vamos, muere. Ahí. Vamos, otra, ahí. Otra, vamos. Vamos. Vale, están cayendo rapidito estos, ¿eh? Caen más o menos rapidito. De unos 5, 6, 7 golpes, mueren.
A ver, un momento, voy a pensar un momento. Porque es que no sé si tengo por aquí algo apuntado. Nada, es que lo que tengo aquí apuntado no es importante. Vender los tesoros, visitar a los gusanitos para que me den más tesoros e ir a ver a Divine. Pero es que eso ahora con el poco dinero que tengo no quiero hacerlo. Aquí dentro voy a mirar el mapa aquí dentro. A ver si me he dejado algo. A ver si me dejé algo. A la torre del vigía, tío. Es que podría subir a la torre del vigía, ¿eh? Podría subir a la torre del vigía. Porque tenemos que empezar a recorrer esas zonas. Yo creo, vamos a mirarlo en el mapa general. Aquí. Yo creo que esos tres puntos blancos que hay en Cañón Nublado, en Ciudad de Lágrimas y aquí en Nido Profundo, son como las tres máscaras de los tres fantasmas de Hornet, lo que yo llamo los tres fantasmas de Hornet, que son los tres soñadores, y que una vez los derrotemos nos van a permitir enfrentarnos al Hollow Knight, que está aquí. Al Hollow Knight. En Jardines de la Reina seguramente me haya dejado algo, pero bueno, oye, tampoco puede ser una partida perfecta. Podemos empezar a recorrer las zonas de ácido también, pero bueno, hay que localizarlas, que eso también va a ser muy importante, localizarlas antes de recorrerlas. Por ejemplo, en Cumbre de Cristal no creo que haya. Mira, el lago azul. Bueno, es que el lago azul... ¡Ah, mira, mira! El lago de Un. El lago de Un era un lago ácido, tío. El lago de Un era un lago ácido. Esa parte de ahí era un lago ácido, tío. No estaría mal recorrerla, ¿eh? No estaría nada mal recorrerla. Creo que en Nido Profundo no había ácido, en Cuenca Antigua tampoco. En el abismo leí una cosa yo del abismo, tío. Es en la parte izquierda, debajo del todo el abismo, en la parte izquierda, si haces los espectros aulladores, te mejoran ese poder, tío. Lo leí en la guía de fandom. Entonces no vendría mal. Igual hay que acercarse para allá, ¿eh? ¿Desde canales reales se puede acceder? Creo que sí. Mira, desde el ascensor, tío. La verdad, no tardaría mucho en llegar, ¿eh? Aquí a mano izquierda, voy a intentar ir, venga. Vamos, a ver, bichos que matar. Por aquí digo yo que se puede ir, por aquí se puede ir. Y vamos a ir, venga. Vaya, he fallado, cuidado, Mamerto ahí. Un poquito puntería ahí, magnífico, cuidado la caída. Voy a pasar un poco de ellos, ahí va. Vale, no pasa nada. Voy a tener que matar. Venga, corre. Mamerto, cúrate. Vamos, otra y otra. Bien. Venga, voy a matar, ¿eh? Una. Bueno, me da un poco de liquidito. Cuidado, la caída. No puedo confiarme, ¿eh? Aunque tenga ahora mogollón de poderes y mogollón de cosas, no tengo que ir confiado, tío. Porque el que se confía la caga en este juego, tío. Venga, cuidado. La raíz onírica la doy por superada, ¿eh? La doy por superada. La verdad que pasé de zona sin darme cuenta si la había terminado. Pero bueno, voy a comprobarlo un momento. Si está grande, está crecidita, está terminada. Venga, por aquí. A la cuenca antigua, ¿eh? A la cuenca antigua, dirección el abismo. Y una vez en el... se va por aquí al abismo, ¿verdad? Cuenca antigua, abismo, a ver. Porque ahora tengo dudas. Vale, sí, tengo que bajar a cuenca antigua. Incluso hay un banquito ahí que me viene que te cagas, tío. Así que venga, al lío, ¿eh? Vamos, Alberto. ¿Cómo se bajaba? Ah, vale, había que pasar toda esta zona, no me acordaba. ¡Ay! ¡Que me muero! No quiero morir hoy. Oye, no te confíes conmigo ni un pelo, ¿eh? Estúpido bastardo. Venga, muere. No, estoy fallando mogollón, tío. No puedo fallar, tengo que matar y matar. Venga, morid, que me vais a causar mucho lío. Estoy con uno de vida. Cúrate. Vámonos, Mamerto. Estoy con uno de vida, tío. Joder, ¿cómo me meto en estos líos, de verdad? De verdad, es que es lamentable, tío. Me meto en unos líos, tío. Me voy confiado, voy tirando para adelante. Como ya mato a todo el mundo, pues me confío y digo, pues ala. Y de repente estoy con uno de vida, tío. Joder. Qué agobio, ¿eh? Es que me agobio yo solo. Yo solo soy el que me causa los problemas en este juego, tío. Venga, anda. Ven, es que voy a ir a por ti porque es que ahora necesito liquidito curativo, ¿sabes? No sé si eres consciente. Venga, vamos. Bueno, así farmeamos también un poquito la zona, ¿eh? No voy a pararme a farmear. Voy a farmear lo que me vaya encontrando por el camino y ya está. En algún momento iré a la zona de bichos y me pondré a farmear, pero muy a saco, ¿eh? En cuanto tenga yo a lo mejor media horita. Ahora mismo llevamos 34 minutos de capítulo, que no está nada mal. No está, pero que nada mal. Pero vamos a prolongarlo un poquito más. Venga. La zona del abismo lo quiero dejar hecho. Por lo menos conseguir ese poder. Es como todos los poderes tenemos la opción de conseguir esa energía negra. Aquí, a ver que lo miremos. Esto antes era blanco, ahora es negro. Esto antes era blanco, ahora es negro. Esto es blanco, tiene que ser negro. Con lo cual, es este mismo hechizo, pero fortalecido. Hostias.
Vale, vale. No sé si me viene mejor eso o el... O el propio poder de... De la sombra, la verdad. No tengo ni idea. Me lo voy a dejar así de momento, porque eso en algún momento me va a venir bien. Contra algún boss seguramente me viene súper bien. Contra la mantis, por ejemplo. Contra la mantis esa renegada, tío, me va a venir que te cagas ese poder. Liberarle ahí todos esos seres, tío, me va a venir que te cagas. A ver. A ver, fuera. No, para abajo, venga. Abajo, voy a por ello, voy a ir a por ello, pero rapidito. Además me voy a tirar en caída libre. Venga, muere. Liquidito curativo. Un poquito dan estos, ¿eh? Un par de monedas solo ya, ya va siendo muy poco, tío. Venga. Aquí está el rey. Venga, hasta luego, ¿eh? Venga, me voy. Para la izquierda, por el abismo, aquí del todo. No hay que confiarse que hay pinchos. Hay pinchos, vale, vale. Hay pinchos, hay pinchos. Digo, a lo mejor me tiro por la izquierda del todo y ya está. Pero no, no. Hay pinchos. Hay pinchos. Evidentemente, hay pinchos. Y aquí me dejaré algo seguramente en el abismo este. Pero bueno, tampoco puedo coger el 100% de cosas. No, me meto, cuidado. Mata. Bien. Venga, abajo. Más aquí. Más aquí. Voy a bajar de forma segura. Aquí no he investigado yo. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, mamertazo. Aquí, venga. Vale. Me encanta esta zona, la verdad. Lo reconozco. Es una zona, me parece, súper guapa. Una zona oscura, turbia. No sé, llena de oscuridad. Y de turbidez. Por eso es oscura y turbia, precisamente. Venga, ahí. Además está lleno como de cráneos de seres de nuestra misma especie. Como podemos comprobar. O sea, es el lugar donde nacimos nosotros, parece ser. Nos lo dijo Hornet. Nos lo han dicho ya varias veces que... Que este es nuestro lugar de nacimiento, tío. Por eso tenemos esta sombra. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Con seguridad. A ver, aquí ponía que había que hacer espectro aullador para arriba. Y listo. Mira, uno, dos, ahí fuera. Otro más. Epa, 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 mata, 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 mamerto, mata, mata. Bien, cura. Venga, ahí por suerte tengo esas vasijas de reserva que no vienen ni medio mal. Venga, uno, dos. Y aquí. Aquí creo que hay que hacer espectros aulladores aquí para arriba, a ver. Sí, de hecho, mira el dibujo de fondo, son espectros aulladores, ¿eh? Sí que son, sí. Mira, mira, mira. Mira, pues tú te crees, si yo no veo esto, yo no lo entiendo, la verdad. Yo esto porque lo leí en la web de Fandom, además lo leí de sin buscarlo, porque lo leí de pasada. Estaba buscando cuánta vida quitan cada hechizo y me encontré con que con esto, con la mejora esta, chillido del abismo. Mientras mantienes pulsado arriba, pulsa círculo mientras mantienes pulsado arriba, a ver. Vamos a hacérselo a algún bicho. Por curiosidad solo, ¿eh? En esta zona hemos conseguido mucho poder sombrío, ¿eh? Esta zona sombría, oscura, oculta, está en el límite del reino. Pero en la parte superior, no es límite del reino. Venga, a ver, ¿a quién puedo yo ejecutar ahora? A ti, venga, voy a probártelo. Hostia, es que llega mucho más alto ahora, ¿eh? Llega muchísimo más alto, ¿eh? Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Venga, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, venga. De esta zona ya quiero salir, ya no quiero hacer nada más aquí. De hecho, esta zona creo que está totalmente explorada y resuelta. Sí, no parece que haya ningún pasillito que me haya dejado. Sí que es verdad que aquí hay algo, tío. Aquí hay algo que no solucioné. A ver, aquí arriba había como una zona de sabia vida, pero tengo que encontrarla ahora. Muere, gusarapo. Ahí, gusanano, muere. Arriba. Venga, por aquí. Es que no sé, tío. Hay como una zona de sabia vida, pero que está cerrada. Y no sé cómo se abre. Sinceramente, no sé cómo se abre. No lo he mirado, la verdad, porque ni he caído en poder mirarlo. Lo podía haber mirado. He mirado ya algunas cosillas que me dan pistillas para poder progresar en mi aventura de Hollow Knight. Pero esto en concreto no lo he mirado, tío. No descarto mirarlo, ¿eh? Muere y muere. Y tú también. Venga, una y dos. Debería curarme, ¿eh? Debería curarme. No, es mal sitio para aterrizar, mamerto. Mal sitio, mal sitio. Venga, voy a ir por aquí, que es un como más seguro. Venga. Me voy a curar, tío. Luego se me olvida curarme y tampoco puede ser esto. Venga, ahí, magnífico. Venga, para la izquierda, mamerto. Por aquí llegaré, a ver. A ver. A ver. Aquí abajo, a ver. Sí, aquí, aquí, aquí. Inspeccionar. Una piedra azul intenso sobre una tarima. Pero es que no me dice nada más tampoco. Una piedra azul intenso sobre una tarima. ¿Me abrirá aquí algún pasadizo o algo? No sé, tío. A ver.
A lo mejor tengo que venir con sabia vida aquí, con los amuletos de sabia vida. Tengo que venir aquí puestos, tío. No sé, hay zonas en las que hay que ir con algún amuleto en concreto, tío. Como, por ejemplo, a Divine, si no vas con un amuleto en concreto, no se activa. Sobre una tarima, pues nada, en otro momento intentaré eso, tío. Vendré aquí con los amuletos de sabia vida y a ver qué me... Venga, ¿me voy a caer hasta abajo? Sí. Vendré aquí con los amuletos de sabia vida y a ver qué me dan. Sinceramente, no puedo hacer otra cosa. Venga, para arriba. Venga, monedita extra. Para arriba. Pero en otro momento, en otro momento. Bueno, tenemos un banquito cerca, la verdad. Subiendo por la parte de arriba del abismo, tenemos un banquito la mar de cerca. Venga, vamos. Venga, lo voy a probar, lo voy a probar. ¿Qué carajo, tío? Lo voy a probar. Porque es que... Es que luego son cosas que se me olvidan, tío. Se me olvidan. Digo, a ver, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Al final me lío con otra cosa y se me olvida. Se me olvidan. Las pequeñeces se me olvidan. Venga, por aquí, arriba, cuidado. Ahí, mata Mamerto. Y mata Mamerto, bien. Madre mía, en este juego, la verdad, hay 450 millones de cosas que hacer, tío. 450 millones de cosas que hacer. Yo creo que no lo voy llevando mal. Sí que es verdad que tenemos... Es una serie muy larga, de hecho, creo que va a ser récord del canal histórico. Hasta día de hoy lo va a ser, pero lo va a ser durante mucho tiempo, posiblemente. Y es que, no sé, llevo 30 y pico capítulos, más los que me quedan, seguramente me queden 3, 4, 5 capítulos más, fácilmente. Pero bueno... Es que la verdad me da igual. A ver, venga, vamos a probarlo. Me voy a quitar esto, venga, me voy a quitar esto y me voy a quitar esto. Y me voy a poner... ¿Dónde está la sabia vida? Esto y esto. El corazón de Johnny, venga, me voy a poner el corazón de Jonathan. Me voy a quitar esto para no ir sobrecargado y me voy a llevar... El blasón del defensor, no. Esto, por si acaso. Por si acaso, venga, mira. A ver qué pasa, ¿eh? No puedo perder vida aquí, con la tontería. No puedo tener tontería de perder vida, vamos. A ver qué me dan, seguro que me dan algo, tío. Porque está eso lleno de mariposas, tío. Mariposas de sabia vida, pone que hay una tapa de madera, no sé qué hostias. Ahí tengo que ir con estos amuletos equipados, tío. Se me va a abrir una puerta o algo, vamos. Debería abrírseme porque soy el rey, déjalo. Tengo la marca del rey, debería abrírseme toda puerta, pero bueno. Vamos a dejarlo estar. Tampoco quiero yo mucho... Cuidado, Mamerto, no caigas en los pinchos. Vale, 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 vale. Por aquí abajo puede ser. Sí, justo aquí. ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! Se ilumina, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ¿Y qué pasa? ¿Y no más o qué? ¿No va más o qué? ¿Y qué pasa, tío? ¿Pero por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11. ¿Pero qué? ¿Tengo que conseguir 3 más o qué? Uf, qué difícil, tío, esto. ¿Y qué? ¿Tengo que ir a algún nido de sabia vida, tío? Están... La mar de lejos todos, la verdad. Me temo yo que están muy lejos, la verdad. Pero muy lejos. Como para llegar a alguno va a ser ahora, verás tú. Verás tú qué apocalipsis voy a pasar ahora. Fuera, vete a la mierda. Lo voy a intentar, tío, lo voy a intentar. Porque esto ya es un reto personal, vamos. Sin perder sabia vida. A ser posible, ¿no? ¿O qué? Entiendo que no hay que perder sabia vida. Venga, vamos. Arriba, Mamert. Venga, donde hay una plataforma aquí. Cuidado, no me quites sabia vida, Se te ocurra quitarme sabia vida. Voy a ir a por más sabia vida, tío. Lo que esté más cerca de sabia vida, voy a ir a por ello. Venga ahí, cuidado. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. No quiero yo ahora perder sabia vida, tío. Que me han dado ahí, se me ha iluminado eso, tío. Y no sé ni lo que me va a dar, la verdad. Estoy preocupado, sinceramente. Estoy bastante preocupado. Venga, arriba, espero que haya un este de sabia vida cerca, tío. Vamos, vamos, arriba. Estoy nervioso, estoy muy nervioso. ¿Dónde hay sabia vida? Dame sabia vida. El mapa. El mapa. ¿Dónde hay sabia vida? Uf, ahí a tomar por culo, ahí, tío. En nido profundo. Si me meto en nido profundo a por sabia vida, no salgo vivo, tío. Mira, el límite del reino ahí. En límite del reino, además. No tengo ciervo en límite del reino, tío. ¿Qué hago en el copón? Pero podría ir. Podría ir porque hay un ciervo en estación del rey. ¿Lo intentamos?
Lo podemos intentar, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo, tío. ¿Qué carajo? Vamos a intentarlo. ¡Ay, va! Ya he perdido una, tío. Ya he perdido una. No pasa nada porque creo que se recargan al sentarte en un banco. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. Venga. Vamos, al lío, ¿eh? Mamerte. Muere y muere. Venga, No. Me tengo que ir de aquí. Vámonos. No quiero perder tampoco mucho. Vamos, al límite del reino. Al límite del reino. ¿Cómo se iba al límite del reino ahora? Creo que en el tranvía. Sí, vamos para allá. Vamos para allí. Sí, quiero. Y me pregunto, ¿no tengo por aquí cerca un...? Aquí está, hombre. Déjame moverme. Ahí, venga. Es que voy a ir al ciervo de tierras de palacio, tío. Es que no voy a ir por aquí al límite del reino porque está todo lleno de abejas, tío, y me van a matar. Me van a asesinar. Y no quiero. Básicamente por eso. Venga. Por aquí voy a ir. Hay un ciervo aquí a la derecha del todo. Vamos, corre. Mamerto, vuela. Volando te quiero, ¿eh? 46 minutos de capitulito. Me va a dar tiempo, yo creo, a completar esta acción, esta hazaña que quiero probar. Espero que me dé tiempo. Porque es algo que me llama a mí mucho la atención. Venga, aquí. Vale, sí, se recargan. Magnífico. Venga, la estación oculta al límite del reino. Vamos. Voy a ir mirando el mapa. Este mapa en concreto. Tío, lo he quitado ya. Qué torpe soy. Venga, límite del reino. A la estación de ciervo del límite del reino. No. A la estación del rey. Tengo que ir a la estación del rey. Venga. Es que digo las cosas y luego se me olvidan, tío. Venga. Atravieso al límite del reino y tengo que conseguir sabia vida. Y tengo que intentar que no me golpeen en el trayecto. Lo veo totalmente imposible para mí, la verdad. Pero bueno, haremos lo que podamos, la verdad. Haré exclusivamente lo que pueda. Exclusivamente lo que pueda. Vamos. Uf, es que si me tocan, ¿sabes lo que va a pasar si me tocan? Que voy a perder la sabia vida. Esta se me recarga, pero la sabia vida que coja seguramente la pierda. Entonces va a ser un putadón. Venga, morid. Y precisamente por eso te ponen aquí un murciélago, para que te quite la sabia vida. Evidentemente es por eso. Evidentemente, no tiene más historia. No tiene más historia. Para que sea muy difícil salir de aquí con la sabia vida. Vamos. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Seguramente está garantizado que es muy difícil, tío. Venga, pírate. Voy a intentarlo. Es simplemente ascender por aquí, ¿verdad? Vale, venga, vamos. Vamos, Marto, con mucho cuidadito, ¿eh? Con muchísimo cuidadito, por favor. Por aquí voy. Sí, tengo que meterme aquí al centro y a la derecha. Venga, vamos. Este es mi reto, tío, es mi reto. ¡Mira, puedo nadar! Puedo nadar, tío, ácido, viva el ácido. Viva el ácido. Voy a matar bichos. Voy a matar bichos porque luego me van a tocar las bolas, tío. Y no quiero que estos me van a quitar mi sabia vida. Y me van a tocar la sabia vida entera. Tío, que te mueras, por favor, que te mueras. Que te mueras, solo te pido ese favor. Hazme ese último favor en tu vida, que te mueras. A ver, ¿dónde hay más? Voy a matar bichos, ¿eh? Voy a matar bichos porque me van a venir muy bien tenerlos muertos para cuando salga de aquí. Venga, abejorro. Venga, una. Cuidado. Venga, más. Bajas. Dos. Vale, ya me ha quitado, tío. Ya me ha quitado sabia vida, tío. Imagínate que fuese con ella. Qué difícil es todo, tío, en este juego, la verdad. Dificilísimo, ¿eh? Pero muere y muere. Vamos. Aquí arriba está la sabia vida, no. No, no es aquí, no es aquí. Aquí está el culo del bicho ese, tío. Venga. Muere. Dos y tres. ¡Y tres! ¡Y tres! Cojones, tío. ¿Cómo aguanta tres todavía este bicho, hombre? Con el poder que tengo. ¿Cómo aguanta tres? ¿Será posible? Joder, chaval. Al final voy a llegar con una vida, ¿eh? Madre mía. Madre mía, qué fracaso, tío. Vamos, fuera. ¡Fuera! Debería ir a visitar el banquito, la verdad. Venga, una, dos y tres. Muere. Vale, esto es otra cosa ya, coño. Venga, dame sabia vida. Dame sabia vida, por favor. Dámela, que me la llevo. Me la llevo puesta. Venga, ahí arriba, pam. Venga, ¿esto cuánto me dará? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres o cuatro? Venga, ven a mí. Vale, estoy cargadito, ¿eh? Estoy cargadito. Voy a intentar volver de forma sutil. Creo que han vuelto a salir las abejas, tío. Me tengo que ir de aquí a sprint. A sprint, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No quiero caer encima de nada. No quiero caer encima de nada, por favor, ¿eh? Sería desolador para mí. Y devastador. Las tres cosas. Venga, al ácido. Al ácido, corre, Mamerto, venga. Venga, corre, vamos. Vámonos de aquí, por favor. Necesito huir con toda mi vida. Ciudad de lágrimas, vale.
aquí a la izquierda. Vamos. Vamos con cuidado, ¿eh? Con cuidado, que además hay una moscarda gorda que la veo yo ahí. Venga, bien. Me piro, ¿eh? Me piro, no me lo voy a pensar. Venga, murciélaguín. ¿No están ya? Bien. Me alegro mogollón. Me alegro de que no estén, tío. Menos mal que se han muerto antes, tío. Pero cuidado que aquí había una mosca, ¿eh? Y dos. Hay una mosca y hasta dos ahí, ¿eh? Hasta dos. Venga, sube. Sube, mamerto, anda. A la estación, ¿eh? A la estación, por favor. Venga. No me quitéis vida, ¿eh? No me quite vida a nadie, por favor. Solo pido eso, ¿eh? No me quitéis vida hoy. En otro momento, quitadme toda la vida que queráis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, ahora llevo 12. Pero 12 es lo que tenía antes. 12 es lo que tenía antes. 12 es lo que tenía antes, tío. 12 es lo que tenía antes. Exactamente lo mismo. Uf, lo voy a pasar muy mal, tío. Voy a necesitar ir a por... otra vez a por la sabia vida, tío. Hemos llegado. Hemos llegado. He venido hasta esta zona desde el límite del reino sin sufrir ningún daño. Me ha costado 4 intentos porque el que más cerca me he quedado ha sido aquí en el abismo y me he dado con unos pinchos, con lo cual ya no sirve. Luego, en todo el recorrido, es una zona bastante difícil de superar. La verdad, todo el recorrido desde el árbol de sabia vida del límite del reino, bueno, el árbol no, el capullo de sabia vida del límite del reino hasta aquí, es un camino muy difícil, con pinchos, enemigos, es complicadísimo, la verdad, venir sin daño. A la cuarta lo he conseguido y aquí estamos, a ver qué pasa rellenando esto, a ver qué me dan aquí ya, porque vamos, espero aquí ya el arma legendaria, celestial y de todo. Y con esto terminaremos capitulito, por supuesto. A ver, venga, llénalo. Venga, dame sabia vida, dame. Espero que me den una vida de sabia vida permanente de 10 máscaras. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Bueno, aquí va a haber peleita encima. Espérate que aquí va a haber peleita encima, ahora verás. Verás ahora tú que aquí va a haber peleita y bronca y gresca y de todo, va a haber. Me parece una zona onírica, hay que reconocerlo. A ver, cuidadín. Aquí hay una mariposilla. La mariposilla es bien siempre. Eso hay que reconocerlo. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo. Vale, ahí. Ahí, maravilloso, mamerto. Venga, ahí. Sutilmente bien. ¿Aquí es? ¿Aquí qué hay? No hay nada, es abajo. Es aquí, hay un agujero. Bien, venga, cae, cae, cae. Cae, mamerto, por favor. Madre mía, vaya zonitas, tío, que me tiene preparadas el juego este. Joder, pero ¿será posible, tío? ¿Qué han puesto ahí, la navaja afilada o qué ahora? Venga, coño. Joder, ahora ya no puedo bajar por aquí. Me cago en Satanás. Te digo yo que este juego sabe jugar bien sus bazas de frustración, macho. Sabe jugarlas, pero a la perfección. A ver, cuidado. Ahí. Derecho o izquierda. Venga, por aquí, recto. Ah, muy bien. Venga, ahora sí. Vamos para allá. Ahí. Ahora qué, para acá. Vamos. Venga ya, déjame ya. Dame ya lo que me tengas que dar, que seguro que es una mierda. ¿El qué? ¿Topa esto? ¿Qué me das ahora? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿No me das nada? ¿En serio? ¿No me das absolutamente una mierda? ¿Tengo que entrar otra vez? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Aquí viene el recorrido? ¿Si lo haces mal no vale o qué? ¿O cómo va esto? ¿Pero qué tipo de estafa es esta, hombre? Madre mía, de verdad, este juego es... Este juego ya tiene... Es que tiene partes ya, tío, que es de cagarse en su puta madre, tío, sinceramente. Sinceramente te lo digo, este juego ya tiene partes de decir... Esto me lo quitas ya de encima, por favor. Si es usted tan amable, quíteme esta puta parte de encima, tío. A ver. Madre mía, de verdad, ¿eh? De verdad, es que hay veces... Por aquí, venga. Que antes me he tirado por donde no era. Si es que tengo que venir por aquí ahora. Vamos, mamerto, bien. Vamos ahí, bien. A ver qué hay. Me estoy incluso atascando. Joder, de verdad. Joder, de verdad. Vamos. Vamos, mamerto, por favor. Por favor, dadme algo aquí útil. Dadme algo muy útil, tío. Dadme algo muy útil y sacadme de aquí, por favor. Núcleo de sabia vida. ¿Y esto qué es ahora? El núcleo de sabia vida. Otro amuleto de sabia vida. Tengo ya todos, tío. No los quiero. No los quiero, tío. No los quiero. Vale.
He hecho este pequeño trozo para terminar el capitulito completando esta zona. No pensé que fuese tan larga, pero bueno, al final pues me la como y ya está. Han sido 5 minutos extra, con lo cual, ahora sí, dejamos aquí el capitulito sin más dilación. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo.